Es que tengo miedo de que de repente me desaparezcan los bloques. Así que, GG y GG, ok. Vamos a irnos de aquí para el medio. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video, chicos. En el video del día de hoy les traigo por primera... Bueno, no por primera vez, ¿sabes? Pero en mucho tiempo no hacía un keyboard cam, así que... ¡Pau! El keyboard cam se hizo presente. En este video voy a tratar de, pues, de hacer partidas un poco más rush, un poco más movidas, para que vean cómo muevo los dedos, cómo hago todo ese movimiento, porque ya sé que a mucha gente le gusta ver cómo hago todo eso. Cubo, ¿cómo tienes configurado los controles? Pues fíjate minuciosamente para que veas cómo controlo todo el rollo, cómo me ordeno el inventario, cómo hago todo el pedo. Así que nada, chicos, dicho todo eso, vamos a empezar con la primera. ¡La madre! ¡Oye, son cofres extremos! Son cofres extremos. Oh, ok. Si son cofres extremos, tenemos los Miau. ¿Y qué son los Miau, Cubo? Los Miau consisten en esto. ¿Quieres ir al centro? ¡Oh! ¡Me salvé! ¡No me veas! ¡No sé cómo me salvé! Y no me puedo levantar con un demonio. Ah, aquí está. Ok, aquí. Aquí. ¡No! ¡No! También para recordarles, chicos, que pueden obtener rango totalmente gratis en mi servidor yendo a la descripción. Allá está un link para un tutorial muy rapidísimo de un minuto en el que puedes obtener rango totalmente gratis. Y pues nada, chicos, dicho todo eso, también les quiero decir que los mapas ya se han arreglado. Así que ya no hay mapas bugs y nada de eso por si quieren entrar. Y les desesperaba que no había cofre ni nada de eso. Aunque probablemente... con la tontería, me gustó mucho cómo estaban esos juegos. Y puede ser posible. ¡Oye! ¡Oye, Alan! ¡No te llamas Limits! ¡Entre parte! ¡No me! ¡Otro Limits! ¡Madre mía! O sea, ya no. O sea, ya. Ah, por cierto, el vato que salió volando era espectador, ¿eh? Así que, ahora sí, chicos, vamos a empezar con las partidas chidotas, ¿va? Con las partidas que dices, Cubo, ¿ese eres tú? ¡Wow! No sabía que eras tan bueno y tan buena persona. ¡Lol! ¡Eres increíble! Espérate, tampoco es tanta tontería, ¿sabes? Me tengo que regenerar la vida porque si no me la regenero, pues, ¿cómo le hago, sabes? ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Uy! Esa flechita iba directo para ti, compa. Pero no te dio nomás porque... no sé por qué no te digo. Ok, ahí hay otro vato. Lo chido de estos mapas, o sea, que son planos, puedes saber dónde están las personas y no pueden campear, ¿sabes? Bueno, a menos de que la campeen intensamente, pues ahí sí que sí. Hola, ¿por qué haces un muro ahí? Digo, pregunto, ¿sabes? O sea, este vato se creía Donald Trump. Este, ¡la madre! ¿Dónde? ¿De dónde saliste tú? Este vato, no manches. Bueno, y de todas maneras, GG, voy a poner su armadura. Porque el vato tenía, quieras que no tenía muy buena armadura. Así que se la voy a robar. Y de una vez, pues está calientita, ¿sabes? Si está calientita, pues si me la pongo. Pues si me la pongo, pues ya no me da frío porque tengo frío. Porque aquí en México hace mucho frío. Bueno, de repente en las tardes hace mucho calor. Pero bueno, voy a dejar de hablar muy. Oye, si hago un video acá hablando súper rápido. O sea, estilo de que. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy, chicos, nos trata de tu mamá. Pues imagínate. Vamos a tratar de hacer el mismo reto de hacer 5 kills al menos en una partida. Si es que... ya me hice 2 kills. ¿Me hice 2 kills o no? Sí, sí, me las hice yo. Le robé la kills bien durísimo, brother. Vamos a ir a por los... A ver, ¿aquí hay una persona o me equivoco? Creo que me equivoqué, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola! Esca, no sé qué, cómo te llamas porque no alcanzo a leer y soy Cubo. Eso sí tenía que ver. Pues perdemos un poco más de tiempo que con una Ender Pearl. ¡Hola! ¡What the fuck! ¡Le di la flecha en el aire, brother! ¡Le di la flecha! Oye, hablé como que sí yo ahí, ¿qué pedo? ¿GG? Ok, tenemos eso por ahí y lo... ¡Pa! ¡Pa, pa! ¡Pa! Ok, ¡pa! ¡Pa, pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa, pa! ¡Pa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hasta luego, brother! ¡Hasta luego! Oye, ¿cuántas kills me voy a hacer en esta partida? ¿Ya llevo 5? Ah, no, pero faltan 6 jugadores. No te creas, 6 jugadores son muchos, ¿eh? El vato tiene los huevos en la mano. Así que... ¡Oh! ¡Me llevé la kill, la huevo! Me llevé la kill porque fue el último que le pegó. ¿Ok? ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!
la flechita, uy, la flechita. Uy, la flechita, espérate. Quiero matar a todos, así que me voy a apresurar a matarte a ti porque... Ah, no, eres el último. ¿Cómo te mato, brother? ¿Cómo te mato? A ver, vamos a establecer una técnica maestra, ¿va? Vamos a establecer una técnica maestra que va a consistir en hacer un puente de TNT. Así. Y luego... A ver, vamos a ver si me sale. Vamos a ver si me sale. Soy Dios, ¿eh? Si me sale, soy Dios. Tengo que dejar que me pegue como 5 hits. Ok. Me pego otro hit. Y... No me salió. Bueno, ya vamos a matarlo, ¿va? Vamos a matarlo. Vamos a reventarle la vida al ¿cómo te llamas tú? Al Tiger. Hijo de su mamá, que me va a matar. Que me va a matar. Me mató. Este es el mapa indicado, o sea, el mejor mapa que te puedes meter si quieres hacer una partida super rush, porque hay un montón de jugadores y las islas están super mega archi recontra cerquitas. Entonces, creo que escuché a alguien acá y este vato va a tener fuerza porque acaba de matar a otra persona. Así que, hola amigo, va a tener fuerza y ¡me mató! Si quiero hacer una partida rush, este es el super mapa indicado de la vida, ¿sabes? O sea, no hay otro mapa más indicado que este, porque literalmente tiene las islas super mega archi recontra cerquitas y puedes reventar a uno tras otro. Si tienes fuerza y calculas bien el tiempo, puedes matarlos super fáciles porque vas a tener fuerza y vas a matar a uno tras otro, nomás que tengo miedo de que de repente me desaparezcan los bloques. Así que, GG y GG, ok, vamos a irnos de aquí para el medio. Vaya, qué diferencia cuando alguien ni siquiera se pone a hablar en las partidas, ¿verdad? Qué diferencia es como cuando te puedes concentrar y tratar de y hacer una partida súper épica. Qué diferencia, ¿no? Así que nada, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta el siguiente video. No olvides suscribirte, no olvides dejar la campanita. Por cierto, muchos de ustedes están suscritos, pero fíjense bien que tengan activada la campanita porque a muchos se les desactiva. Pero fíjense de verdad, hijos de su ma... Bueno, ya mejor family friendly. Y también síganme en Streamcraft, que hago directos todos los días, probablemente y estén directo. Así que nada, adiós. Tell me what I got like.